Big guy. What did Laura teach them today? ¿Qué aprendiste de Laura? Bueno, primeramente lo que me gustó de ella como lo que me gustó de ella y lo que aprendí también fue de verdad, porque a veces como les explico, no tenemos esa facilidad con los niños. Por una parte fue eso, para que aprendí cómo tranquilizarlos un poquito, porque de verdad que estaban sumamente irritables. ¿Qué aprendí más? Pues la amistad que ella tiene hacia los pacientes, la amabilidad. Ella es bastante allegada y atiende con una paciencia, ser bien paciente, vale la redundancia, bien paciente hacia los pacientes. Una experiencia bonita que hemos vivido mi compañera y yo, junto a Laura y a los pacientes que hoy hemos tenido. Pues, la mayoría han sido niños, la mayoría han sido preescolares, escolares. Y es una experiencia muy poca vivida, porque sabemos lo que es el sufrimiento y el dolor de una cirugía. Y tratar de calmar a los niños al momento que llegan a recuperación es muy difícil. Hay que utilizar técnicas que Laura lo sabe, hay que utilizar técnicas que ella nos enseñó y yo aprendí. Es una experiencia bonita el recibir un niño y tratar de calmarla poco a poco, ¿sí? Al menos sí aprendí muchísimo de ella y una experiencia buena, vuelvo a decir. Okay. And then, were the things they learned today, will those be useful in their practice? Las cosas que aprendieron hoy día van a usarlos después y vamos a poner a práctica. Sí. Claro. Al menos es que todo, cada día que tú vienes a un área hospitalaria vas a tener siempre algo. Y eso es lo que tú lo vas a poner en práctica siempre, porque eso te va a ayudar para ser mejor, mucho mejor. Es que cada día tú vas haciendo mucho mejor, y tú de las cosas que hoy aprendes o te equivocas, pues mañana lo harás mucho mejor. Sí, todo lo que hemos aprendido hoy lo pondremos en práctica, porque no sabemos que mañana, no podemos saber si mañana nos toque los mismos pacientes. Entonces cuando nos toque lo mismo, ya sabemos qué hacer, ya sabemos cómo tranquilizarlo y ya sabemos cómo tratarlo. Entonces esto es lo que hemos aprendido hoy, nos servirá para el resto de nuestra experiencia hospitalaria. Okay, gracias.